Muchísimas gracias, en verdad, a la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad por esta distinción. Para nosotros, como Corporación Lindley, eso tiene un significado muy, pero muy importante, honestamente. Y es que en estos 100 años siempre hemos querido hacer empresa de la manera correcta. Es importante reflexionar todos que de nosotros depende invertir en este país para un poco construir el país con el que soñamos, el país en el que queremos vivir y el país que queremos dejar a nuestros descendientes. Sabemos que no somos la única empresa ni la primera que ha cumplido 100 años, tampoco la única que lo cumple este año, y esperamos no ser tampoco la única ni la última en cumplirlos, porque creo que este es un testamento de que en el Perú se puede hacer empresa y se puede contribuir al desarrollo, crecimiento y prosperidad. Quiero finalmente agradecer este premio en nombre de mi padre, Johnny Lindley Tawada, presidente del directorio, representante de la tercera generación de la familia Lindley, y realmente agradecerles a todos por esta distinción que es muy valiosa para nosotros como empresa y como grupo familiar. Muchísimas gracias. Creo que este tipo de reuniones y de debates son muy importantes porque se identifican problemas de la región, se establecen lineamientos para mejorar la competitividad y la verdad la participación ha sido extraordinaria de profesionales de primer nivel y el temario muy bien elaborado. Yo creo que va a ser muy útil, es un ejercicio que hay que hacerlo, es una especie de CADE como en las regiones, ¿no? Y muy bien estructurado, muy bien organizado y ojalá el resto de las regiones hicieran ejercicios parecidos, ¿no? La verdad quiero felicitar a la Cámara por un ejercicio muy, muy exitoso.
Cámara se abra a escuchar todas las ponencias sobre los temas que han escogido. Creo que es un buen esfuerzo y vale la pena continuarlo. Bueno, primero que nada felicitar y agradecer a la Cámara y también a la CONFIEP por fomentar este tipo de eventos que creo que son necesarios. Yo creo que la región, la comunidad pueden ver los esfuerzos que está haciendo la industria privada por seguir creciendo y la colaboración que hacen para que la región siga avanzando, ¿no? Muy interesante que se puedan mostrar los avances que traen las empresas a la comunidad y invocarles que continúen en esta ruta. Es una ruta de información, de explicar a la población cuáles son los caminos del desarrollo económico. Está pasando en el norte es una dinamización formidable, empleo, ¿no?, para mucha gente, transferencia de tecnología, y esto lo está haciendo un sector privado muy pujante que confía en el futuro. Yo creo que el evento ha recogido muchas de esas cosas y es muy bueno para la región. Bueno, en este evento que tan acertadamente ha conducido y ha organizado la Cámara junto con CONFIEP, como usted ha visto, ha congregado a productores, empresarios de altísimo nivel, y los expositores han sido extraordinarios. En estos eventos se aprende muchísimo, es donde analizamos nuestras fortalezas, nuestras flaquezas, y se sacan conclusiones que llevarán seguramente a hacer progresar más la región norte del país.
Con los resultados de este evento estamos en realidad muy, muy contentos, muy entusiastas, porque estamos seguros que el otro año va a tener un éxito mayor que el que hemos tenido. Hacemos un llamado y agradecemos a nuestros patrocinadores, a nuestros auspiciadores, a nuestros colaboradores y a todos los empresarios que de una o de otra manera han participado en este encuentro empresarial del norte. Con eso estamos asegurando que el otro año vamos a elevar nuevamente la capacidad de participantes, vamos a elevar el nivel de las exposiciones de acuerdo a los temas de coyuntura y de estructura que tengamos para el próximo año. De tal manera de que este foro sea el foro y se mantenga como el foro más importante que se da en provincias a nivel nacional.